Muy buenas, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Estamos en otro directo más. Hoy, los que me seguís en YouTube y me seguís en redes, habréis visto que he subido un vídeo, un short, donde os informaba que vendrá, en teoría, otro juego nuevo. Digo en teoría porque me dieron la key de Transim Munich, pero cuando he ido a hacer a canjearla en Steam me daba error, así que bueno, en Steam, vale, todo, que se escuche todo bien. Entonces nada, de todos los juegos que tenemos, que son este mes, solo este mes, Bus Simulator, Construction Simulator, Ultimate Fishing Simulator 2, que es el que vamos a jugar hoy, Food Truck Simulator y el Tramsim, que estará por venir. Bueno, sin más dilación, píllalo, ahí está. Chavales, Ultimate Fishing Simulator 2, ahí va, es un Early Access y yo lo que he visto me ha flipado en colores, pero que me ha flipado, o sea, no sé si me va a saltar el copy por la puta música. Vamos a intentar rehacer esto un poquito, volumen de la música. No se la quiero quitar del todo porque me mola. Me mola. Mirad esto, chavales. Esto es brutal. Esta sería nuestra casa. Yo creo que esto tendrá que ver con temas de mapas que vayamos descubriendo. Tenemos nuestra casa, que es todo esto. Pero lo que me ha parecido brutal, brutal, es esto. Tenemos una serie de acuarios donde podemos, los peces que pescamos, podemos venderlos o podemos traerlos a los acuarios. Mira, yo en este ya tengo 10. Están bien de comida y todo el rollo. Antes les estuve dando de comer. Podemos soltarlos, podemos venderlos. Yo, de momento, mirad, este valía nada, muy poquito cuando lo traje. Ya están 3 pavos. Y podemos darles de comer. Ya este lo tengo lleno, tengo 10 de 10. Y aquí tengo 2. A ver si se ven. ¿Dónde están? Mirad, ahí abajo hay uno, creo que es un bagre. Vamos a verlo un momento. Tenemos una percasol, pero creo que había otro, ¿eh? Este 3D. Un bagre, bagre cabeza de toro. Muy bonito. Ya, brutal. Y luego, claro, les podemos dar de comer con el secundario, ¿veis? Echas un gusanito y uno para cada uno. No sé yo si este come gusanitos. No, la perca sola en verdad. Salvagre sí, pero la perca sol, a ver si lo pilla. ¿Ves? No está como muy. No está como muy motivada con el tema de los gusanitos. Bueno, pues me parece brutal, la verdad, el detallazo este del juego, ¿no? De poder traer a casa los peces y criarlos en casa y tener los acuarios. Hombre, aquí podíamos meter muchos más peces, pero me parece brutal. Hay 4 acuarios y después están estas cosas, que no sé si era para trofeos o no lo sé, no lo sé. Pero la verdad es que lo que he visto de este juego, lo poquito que he jugado, un ratito esta mañana, un ratito antes de empezar el directo, me ha encantado. Gráficamente es súper bonito, parecen escenarios de Uncharted. Bueno, vamos a mirar un momento que el equipo esté completo. Le estoy metiendo el monofilamento este, el de 0.16, porque ahora mismo estoy en nivel 1 todavía. Para subir de nivel hay que echarle rato también, ¿eh? Y después, bueno, este es rollo spinning. Y tengo un kit 2 para pescar con lombriz y con boya, ¿vale? Le he puesto un poco de plomada. Y una cosa que sí tengo que hacer es bajar un poco el rollo, porque lo tengo demasiado cerca. O sea, quiero decir, del plomo de la boya al anzuelo hay poca distancia. Tengo que subir un poco más.
Bueno, podemos coger mañana tempranito, podemos coger llovizna, nubes y claros, cielo despejado. Voy a coger el cielo despejado para que lo podáis ver bien. Y vamos a echar una pesquita. La verdad que mola un huevo, ¿eh? Mirad esto. Mirad esto. No sé si se apreciará bien en el directo, pero es que parece un puto escenario de Uncharted, ¿eh? Es brutal. Bueno, vamos a espinear un rato. No me gusta mucho el cebo este artificial, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Y a ver qué conseguimos sacar. Tengo que vender, tío. Tengo que sacar guita porque no tengo pasta. Me estoy quedando con lo que capturo. Y no tengo pasta. Vamos a bajar un poquito la velocidad de recogida al 14%. Ahí vamos. ¿Ves que está en verde? Eso quiere decir que está perfecto. Ah, por cierto, si le damos a la U, tenemos una vista subacuática. Mola un huevo, eh. Mola muchísimo. Mira, 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 mira. ¡Pum! ¡Vámonos! Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. ¡Ah! Joder, tío. Vaya mierda de monofilamento que tenemos. Y lo malo, tenía que tener el freno mucho más. Lo malo es que ya no puedo seguir usando esta caña, tío. Bueno, tenemos que ir a lombricear. Joder, tío, esa era buena, ¿eh? Esa era buena. Ahora vamos a boya porque me he quedado sin recambio. Joder, era buena, tío. Me mola mucho más spinning que esto, ¿eh? ¿Ves? Lo tengo. Voy a bajarle un poquito el freno. Tengo que bajar un poco más, ¿eh? El cebo. ¿Verdad? Con mirar para la boya tienes. Pero mira qué guapo, tío. Guapísimo el mapa, ¿eh? ¿Qué rollo Subsistence? Es un rollito Subsistence así guapísimo. Mira, 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 mira. Y este se viene conmigo. ¿Lo enganché o no lo enganché? No, creo que no lo enganché. Vamos a subir la velocidad de recogida. Más. No, no lo pillé, tío. Hoy no está siendo nuestro día, ¿eh? Vamos a ver si puedo. Sí, mira, vamos a bajarlo más. Creo que voy a bajarlo un metro de profundidad. 80. Un metro. Freno al 44 y velocidad al 50. Tiene que haber una forma de arreglar el aparejo en la partida, pero no sé. Esa ahora está bastante más bajo, ¿ves? Mira. Pero es que los peces, hay mucho pez en el fondo y poco pez superficial. Hay mucho abajo y poco arriba. Mira, este bien, este bien, este bien, este bien, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí tenemos dos, tres. Pero este pica, cabrón. Bueno, tampoco me importa porque de ese ya tengo un montón en el acuario también.
Esto no es tirar y recoger, ¿eh? Esto es. Esto hay que currárselo. Esto hay que currárselo, no es tirar y recoger. Me gusta tener un poco el sedal tenso. Ahí parece que viene uno. Mira, 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 mira. Tómalo. Ahora sí. Con cuidado, porque no quiero que me rompa el. Hay que fijarse en la resistencia del sedal y de la caña. Si recoges muy rápido y muy fuerte, al final puedes. Te lo puedes cargar. Venga, venga, cabrón. Ah, este es chiquitito. Chiquitito, nada. Me lo quedo porque después lo voy a vender, pero vamos a tirar hacia allá. Tengo que vender, tengo que pescar un montón y vender, tío, porque estoy llevándomelo todo a casa. Mira, 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 mira. ¡Guau, tío! Este bicho me rompe con todo. Si me pica esto, me rompe con todo. Vaya puto bicho, tío. Me da que se ha entrado más a spinning, ¿no? Estuvo cerquita. Después os enseño un poco. ¿Te puedes mover por el mapa? Joder, le pego cada hostia al micro, macho. Te puedes mover por el mapa, está bastante bien. Yo es que soy nivel 1 de momento y no tengo mucho. No tengo mucho que hacer. O sea, tengo que pescar, 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 pescar. Para subir de nivel, ganar puntos de experiencia. Habrá que soltar algún pescadito a ver si me dan más puntos que llevándomelos a casa. Mira, 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 mira. Está viendo, ¿eh? Está dudando el hijo puta. Me lo soltó. Picó y soltó el cabrón. Estos están muy abajo los grandes. Me dio tiempo, tío, a engancharlo. Freno no lo tengo muy duro porque si lo tienes muy duro y tira, rompe con todo. Bueno, pues en verdad estoy haciendo directo hoy tarde, pero esta semana no va a ser una semana de directos, ya os lo digo ya. Para los que estéis en Twitch y los que estéis en YouTube, pues lógicamente si no hay directos en Twitch no va a haber vídeos en YouTube. Pero quería por lo menos subir el Ultimate, subir este. Digo, por lo menos subo hoy lunes 1 y ya. Bueno. Vente para acá. Venga para casa. ¿Veis cómo va? Se ve la línea de esfuerzo. No, 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 no. Cuando ves que la línea de esfuerzo se llena, eso blanco, suelta, que se vaya y después recoges. ¿Sabes? Dejas que se vaya, recoges. Y ya cuando lo tenemos aquí, ya lo levantamos así. Pescadito mierda, ¿eh? Pescadito caca. 6 de experiencia. En función al peso también. Lógicamente te da más experiencia o más valor. Tiene el pescado. Si un pescadillo de mierda, pues no va a tener nada de valor. Ya visteis que ese que pesa a duras penas 200 gramos. Después vas y te dan nada por él. Te dan muy poquito. Llevamos el 53% del objetivo que nos queda por cumplir. Estos son jueguitos de relax total. Estos son jueguitos de relax total. Desconectar.
Ese está rondándome ese monstruo. Es que estos no me gustan, tío. Este es el lucio americano, ¿no? Mira, un salmón rojo de 2 kilos y pico pilló uno ahí hace un momento. ¿Veis que este no me está costando prácticamente nada traerlo? Este es chiquitillo. Este es chiquitito. 30 gramos. Estos igual engordarlos en el acuario y venderlos. Vamos a tirar para allá, a ver. Una zona un poco más de roca. ¿Ves? Hay un montón de carpa. Mira, 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 mira. Vienen. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. La verdad que mola mucho. No daba un duro por este juego, ¿eh? Y míralo. Mira, 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 mira. ¡Y! No daba un duro por él. Y cuando empecé a jugar, ya, bueno, cuando vi el tema del acuario, que te puedes llevar los peces a casa y puedes criarlos en casa, ya me ganó. Igual tengo que bajar un poco más esto, ¿eh? Quedó tirado un poco ahí a las rocas. Mira, 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 mira. Voy a acercarlo. Voy a acercárselo a ver qué pasa. Mira, 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 mira. Pero este es muy tocho, para mi caña. Uf. Este es muy tocho para mi sedal. Este, si pica este. Está muy abajo, ¿eh? Y eso que tengo a 1 metro, el gusano, pero uf, tendré que bajarlo más. La verdad que está guay, tío. Estamos en rachilla, ¿eh? Nos están dando ahí unas cuantas case. Casi. Tengo mono del food truck. Tengo mucho mono del food truck, pero no quiero jugar fuera de cámara, porque quiero que se vea el progreso. Del food truck quiero una serie. ¿Ves? Tengo que bajar más. Porque mira dónde están todos, tío. Pasan rozándolo, pero no lo muerden. No pican. Están muy abajo. Tengo que bajar más todavía. Ahora se está juntando mucho pez aquí, pero muy abajo. Muy abajo, tío. Dios. Nunca me acuerdo. Siempre echo el humo a la cámara. Los que están más superficiales son más pequeñitos. El lucio este pequeñito. El toro. Ya, tío, vamos a recoger aquí. Vamos a subir un poquito la velocidad. Y probamos en otro lado. Vamos a venir por esta zona de aquí, a ver. Este, puedes mover por el mapa. Esto está guapísimo, tío. Esto me parece una puta pasada. Pero tengo ganas de probar también ese que puedes pescar en el mar, pero gráficamente no me motiva tanto. Pasa que, hombre, yo soy más de mar que de río. Bueno, aquí. Aquí no es que haya mucho tampoco, ¿eh? Ah, tío, hay que espinear un poquito. Joder, la peña no hace sino pescar, pescar. ¿Cuánto llevo yo? ¿Veis? Déjalo que se lo lleve. No entiendo por qué se ha llevado el. ¿Por qué no lo enganché? Si le dejé que se llevase un poquito el este, pero le pegó otra picada. O sea, otra tirada buena.
Se me están yendo, ¿eh? No sé si el anzuelo será pequeño. O puede que sea grande. Pues antes de jugar a este, me eché dos partiditas al Eurotrack, que ya sabéis que tengo una empresa en Truebooks para los que queráis formar parte de la empresa. Celtiberia se llama. El único requisito es que seáis mayores de edad y habléis español. Y todo el que quiera entrar en la empresa puede entrar a formar parte de la empresa. No me acordé de poner el logo ahí para que lo vierais. Mira eso, mira eso, mira eso, papá. Eso me da de comer 2 días. Y estuve echando ahí una rutilla en el multi. Hoy no fui al gimnasio, tío. Hoy había que descansar, que tenía los brazos. Poh. Mañana igual voy a la piscina solo. Así si no llego muy tarde, me pongo a estudiar. Hijo de puta. Pero tío, si es una mierda. Otro que se... Aquí algo no está yendo bien, tío. No está yendo bien y no sé si será por el freno. Que tengo el freno demasiado. Voy a bajarlo un poco más, tío. Voy a bajarlo a 1,20 m. Están picando, pero están picando muy superficial los pequeños. Y aún así ya veis la que me lía. Cabrón este. Entonces es que no pega bien la tirada, no lo sé. Esto ya sabe medio chungo, ¿no? Perdido dos, tío. ¡Ah! Cago en su puta madre, no estás enganchando a ninguno, cabrón. Pega la tirada, tío. Ya van tres, ¿eh? Te pones a ver la boya y te quedas dormido, eso es lo malo. Es que llevo. Tengo un sedal en verdad mierdecilla, eh. Tengo un sedal mierdecilla, tengo que subir de nivel ya, tío. Para poner un sedal un poco más fuerte, porque es que si no se me va todo, eh. Yo quería spinear. Quería pescar a spinning sobre todo, pero. Viene, 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 viene. Otro tío que se me ha ido, pero ¿qué está pasando, macho? Normalmente, si estuviéramos pescando de verdad, diríamos que están comiendo mal. Cuando comen mal es cuando boquean el. Boquean, pero no muerden, no atacan. Que van cuatro que se me van ya, tío. Voy a dejar un pelín intenso, a ver. Que por algún motivo se me están escapando todos, tío. Normal. Vamos cuatro ya perdidos. Está saliendo medio chungo esto ya. A ver si viene para acá este. A ver si. No, se está yendo para allá, tío. Si pierdo otro, vamos a tener que cambiar el sistema.
Ahí hay uno gordito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, tío, que no nos quieren, no quieren el. No quieren esto, no quieren la. La lombriz. Vamos. Es que engaña a la puta olla, ¿eh? No, no están apetentes. No están apetentes hoy. A ver ese. Ojo. Ojo. Este sí lo enganchamos. Cuidado. Que tener cuidado cuando veis que se coge de. Que el sedal se congestiona mucho. Porque puede partir. Y este que está peleando puede ser gordito, ¿eh? Ahí, jugar a cansarlos también. Mira, 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 ahora va a tirar, va a tirar, va a tirar el cabrón. Ahí está. Lo pillamos. Bueno. 490 gramos, entiendo. Oye, ni tan mal, ¿eh? Creo que por el momento. A ver cómo llevamos al 61 ya. No va mal, no va mal. La pesca es paciencia. Mira, hay uno que pilló casi 1 kilo ahí. No los estoy enganchando porque creo que estoy tirando mal. Como estoy con esta vista, estoy tirando mal. Hay corriente, el cebo se va para allá. Agua y que se vean las manos también. No se ve ninguno por aquí, ¿eh? Ahí se ve uno. Mira. Ahí está. No engancho. No engancho al cabrón. Hay mucho de ese, ¿eh? De esos a venderlos. ¿Cómo escapó el cabrón, eh? No sé qué hay ahí en medio, parece un lagarto o algo que hay ahí en medio del agua, ¿no? Ahora sí. Ahora sí lo enganchamos. Vamos a soltarle freno. ¿Ves? Le sueltas freno. Ahora se lo ponemos.
Vamos a soltar freno. Que se lleve todo lo que quiera llevarse. Me va a romper el sedal. Tiene casi todo el suelo, el freno quitado, ¿eh? Con este hay que pelear. Solo un puntito más de freno. A ver si se viene para acá. Cuando veamos que pelee, lo soltamos. ¿Ves? Hay que cansarlo un poquito. Cuidado ahí. Dejar que él tire. Prácticamente no tiene freno, o sea que... Está cansado. No. Hay que ir poco a poco. Vente para acá, cabrón. Este ya es nuestro, venga. Ah, es nuestro. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado. 700 gramos. 3,47. Bueno. Casi lo perdemos, ¿eh? De todas formas. Qué rabia, tío. Siempre son los mismos. Igual probar con pan también. Tener un poquito de paciencia y dejar el pan a ver si actúa. ¿Ves? Siempre son los mismos, mira. Si viene para acá, pica. Cabrón, soltó. Voy a poner un poquito más de freno. Mira, ahí está, pillado. No, pero este no debería. No creo que sea muy grande. Otro 500 gramos. Voy a tirar aquí cerca. No vaya a ser que aquí cerca tengamos un buen banquito. Mira. Mira, mira. Cabrón, no pica, ¿eh? Cabrón, este no pica. La línea bien tensa para tirar y enganchar.
Hombre, cerquita de la orilla podría haber mojarras. Pez chiquitito de ese. Bueno, vamos a cambiar de sitio. Si no había ninguno más, vamos a cambiar. Que estoy viendo que podíamos pescar a fondo incluso. Cebo. Flotadores. Bueno, las boyas. Líder. Buah, madre mía, es que esto es un puto mundo, tío. Estas las he usado yo. A ver. Artificial. Mira qué bueno. Ah, me jodió. Que no puedo todavía pillar nada, tío, porque esto me pide nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 3. A ver. Mira, vamos a probar esta. Esta también tiene que ser buena. O sea, llamativas. Complétame el kit. Equipo, kit 2. No, kit 1. Esto nada. Bien, vamos a probar esta. A ver qué tal nos sale. Y vamos a movernos para que veáis un poquito el mapa. Nosotros estamos aquí. Aquí. Vamos a ir a ver dónde podemos ir. Es que claro, hay corrientes. Aquí hay corriente, por ejemplo. Mira, vamos a ir al 2. Qué guapo, tío. Es que parece un charter total. Venga, vamos a curricar aquí. No. Eso. A ver qué pillamos aquí. No vamos a pillar nada muy grande porque no tenemos ni el monofilamento ni el líder. Están bien. Frena al 32 y al 14 recoger. Va. Tenemos en verde, está todo bien. Vamos a ver cómo viene. Mira, 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 mira. Es una zona poco profunda esta. Qué tensión, ¿eh? Ahí está. Ahí está, lo enganchamos, lo enganchamos. Vamos a subir un poquito la velocidad. No tiene que pinta de ser muy grande, ¿no? No. Joder, tío. El lucio americano este, macho. No me lo quito de encima. Bajamos otra vez al 14. Ahí está. Y mirando el pececito, que es el que nos va a decir si nos están picando o no. ¿Ya el pato?
Bueno, más que un pato, parece un cormorán. Parecen cormoranes más que patos. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Buah, 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 buah. Vamos a dejar que se lo lleve. Escapó, ¿eh? Escapó, pero era potente. Ya visteis el carrete. Ya los troncos. ¿Qué luego os digo, tío? Parece un charter. Rondando, está rondando. Ahí está. Sube la velocidad. Sí, este es pequeñito. Cuando no. Cuando veis que no hay estrés del hilo, es que es pequeñito. ¿Veis? Un bagre cabeza de toro. Pequeñito, para sacar. Que os iba a decir que por lo menos vamos a ver una buena pesca. Y lo que quiero es pasarme este nivel. A ver cómo vamos. 81%. Para subir de nivel y mejorar un poco el equipo. El cabrón del pato. Ahí está. Se soltó. Se soltó el cabrón. Pero bueno, esta zona debe ser que tiene ahí un buen banquito, que es donde nos están atacando. Dejamos que baje un poco. Bajamos velocidad de recogida a 14. Y venga. Es que es una zona, ¿ves? De baja profundidad. Y como cruza por ahí, por donde debe estar los depredadores. Mira, 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 mira. ¿Ves? Esta zona es buena. Atentos. Ya se me mete la mierda de los troncos por el medio. Ahí están picoteando. Mirad el sedal. Y mira. Mira, prácticamente arriba lo que hemos pillado. Chiquitín. Creo que este lo vamos a soltar porque lo veo muy pequeñito. No sé la experiencia que me han dado. Creo que le han dado puntos de experiencia por soltarlo, ¿no? Uf, cuidado. Cuidado que se puede enganchar en el fondo y lo perdemos. Este lo enganché de milagro, ¿eh? Vamos a recoger un poquito más de prisa. Vamos a poner la caña recta para que no tenga, no sufra la caña. Y ahí está. Esto es un salmón rojo. Esta es la primera vez que pillo un salmón rojo. Este igual no lo vendo. Este igual lo dejo para la colección. Venga, 88%, ¿eh?
Buen sitio aquel, vamos a seguir lanzando para allá. ¿Veis que el spinning no falla, eh? Salmón bonito, ¿eh? Luego lo vemos. Oye, se está dando bien la jornada de pesca. Que tener cuidado porque al spinning atacan de golpe y si no tiras. Vamos a dejar que baje un poquito. Vámonos, vamos a subir velocidad. No sé si lo enganché o no, ¿eh? No, no lo enganchamos. Se nos escapó. A ver qué sacamos aquí cerca. Si pillamos al pato. Es que no quiero que suba, que sea tan superficial. Quiero que vaya un poquito más al fondo, tío. Voy a dejarlo que baje. Ahí. Voy a ir a toquitos. Voy a bajarle la velocidad al 10. Mirad, al 10%, ¿ves? No queda. No queda tan. Si le das muy deprisa, va por encima del agua. No sé si se llama popping eso. Ahí está. Ese viene. Vamos a subir la velocidad. Venga. Ahí está. Chiquitín, pero bueno. Se viene. Nivel 2. Bueno, pues ya que estamos en el nivel 2, de puta madre. Nos han dado 20 pavos. Mastering Boss, no sé qué. Tenemos un punto habilitado. Este es el chat. Venga, vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos mucha pesca. Mucha, mucha pesca, mirad. Vamos a ir vendiendo. Por ejemplo, este, ¿no? Porque ya tengo bastantes en el acuario. Este tampoco. Este tampoco. Vamos a ir vendiendo todos estos para tener guita. Este también lo vendo. Este bagre, no, este lo quiero para acuario. Este lo quiero para acuario y este lo quiero para acuario. Vamos a ver cómo están los acuarios. Ir al hogar. Aquí estamos, en casita. Vale, mirad. Tenemos bagre de cabeza de toro, tenemos tres. Vamos a echarles un poco de comer porque los nuevos deben tener hambre. Ahí. Perca sol tenemos una y salmón rojo tenemos uno. Veis que los podemos vender en cualquier momento, ¿eh? La perca sol, por ejemplo, ya veis que no tiene apenas valor. El valor aquí lo tiene salmón rojo, que es un buen dinero. Bueno, en este acuario tenemos 5 de 10 ya. ¿Qué ves? Ya voy a ir dejándolo ya por hoy. Solo quería enseñaros un poquito y aquí tenéis. El otro acuario.
Bien comiditos. Hoy. Por cierto, quería ver una cosa de esta. El salmón rojo. Qué chulo, tío. Está muy bonito. Muy bonito. Y el bagre. Chulísimo. Uy. Uy. Bueno, pues tenemos los acuarios listos. Vamos a echar un poquito más de comer. Sobre todo para el salmón, que lo está comiendo. Y hay una cosa que sí quiero hacer antes de terminar el capítulo. En la tienda hay que... Sedales. Mirar, ¿ves? Ya podemos ir subiendo un poco. Uf, el precio también sube, ¿eh? El precio también sube. Aquí tenemos cero, uno de 0,18. 2,2 kilos. Sakura. Que es caro, pero yo creo que es el que voy a pillar. Me da un poco más de garantía. Monofilamentos o fluorocarbono. En verdad esto está mejor. O trenzado, que esto ya es lo máximo. Aunque aquí vemos el C, fijaos, trenzado 0,12, 1 kilo, 1,800, casi 2 kilos. Los líderes. No tenemos nivel 2. Líderes de monofilamento. Líderes de acero, de titanio y de alambre. Todavía nada. Anzuelos. Mira, podemos pillar nivel 2. Tipo bait. Este es del 8, este es del 7. Del 6. Mira, creo que vamos a pillar anzuelos del 6, que puede ser una gama media para lo que nos está entrando. Podemos probarlo. Aquí lo tenemos por marcas: Aberdeen, Pulpo. Pero esto no los puedo pillar ni de broma. Que va. Cebo. Bueno, podemos pillar masilla de esta. Vamos a añadir a la cesta. Podemos pillar larva. 20 pavos. Bueno. Natural ya está. Vivo ya está. Y esto es lo que quiero. Cucharillas. Quiero cucharillas. Voy a pillar esta cucharilla. Spinners todavía no puedo pillar ninguno. De estos sí. De hecho, este fue muy bueno, ¿eh? Muy pescador este. Y ya está el 4. Creo que voy a pillar otro de estos para tener en el equipo. Ranas no puedo pillar. Piquis, no. Tampoco. Nada, tengo que ir subiendo de nivel. Plomada. Esférica. Nada. Cañas. De spinning. Y la de nivel 2. Joder, qué pasta, tío. Mucha pasta. Las universales sí son... Tenemos esa, baratilla. Y los carretes, nada. Bueno, vamos a comprar. Y aquí. Este me ha molado. Este se va a quedar así. Ah, no compramos el mono. Dieciséis, 16.
Y es que en verdad lo que más tenía que comprar y no lo he comprado. Sedal, monofilamento. Fluorocarbón. Hasta nivel 4, nada, pues nada, tendremos que tirar de monofilamento. Del nivel 2 vamos a pillar el Sakura. Vamos a pillar este. Listo. Y ya el próximo día lo que hacemos es que, por ejemplo, este de spinning lo volvemos a hacer. Ponemos la cañita, el carrete. Vamos a elegir este de Sakura. Este vamos a poner el de 5, el más tocho. De aquí nada. Y aquí podríamos hasta probar con esto. Con la cucharita esta, a ver qué tal. Espérate. Vamos a probarla un momentito. Un segundo solamente, ¿vale? Solo un segundo, quiero hacer un tirito con esa y ya lo dejamos por hoy. Pidiendo nivel 3. Vamos a ir por la tarde a ver qué tal. Cómo mola, tío. Cómo mola este puto juego. Vamos a ir al 7, que no he ido nunca. Oh, mira. Estamos en verdad en la otra parte del río. No sé si ir más por este lado. Por aquí. Vamos a probar la cucharilla esta a ver qué tal. Ya que tenemos un hilo un poco más fuerte. No sé si la cucharilla tiene que ir más deprisa. Sí, mira, la cucharilla tiene que ir por lo menos al 26. Mira, 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 mira. Ojo, cuidado, ¿eh? Ahí viene. ¡Mírala! Arriba, ¿eh? Arriba, arriba. Nos pilló arriba. Vamos a quitarle freno. Que se la lleve. Le cogemos. Que se lo lleve. Volvemos a recoger. Hay que cansarlo. Este es fuerte, ¿eh? Este tiene que ser de 1 kilito por lo menos. Venga, recogemos. Deprisita. Está cansado ya, está cansado. Ah, no, no, no. Dejamos que se vaya. Le peleamos un poquito. Voy a poner un poquito de freno. Me va a romper, tío. Es más fuerte que el sedal. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no. Hay que ir ahí poquito a poco. Poquito a poco. Guas, que pega. No, no, no. Me lo revienta. Me lo va a reventar todo. Si consigo pescar esto con esta mierda de hilo. Mira, le ponemos un montón de freno ahora. No, 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 fuera, fuera.
Qué cabrón, tío, me va a reventar. A ver si despacito. Hay una tensión ahí entre él y yo. Vamos a ponerle freno. Está ahí la cosa, ¿eh? Mira, le subo un puntito de freno. Viene, 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 viene. Subo más freno. Más freno, más freno. Suelto, suelto, suelto. Punto de freno. Vamos subiendo la velocidad un poquito para tampoco dejar de que se vaya mucho. Va viniendo. Me está peleando que te cagas, ¿eh? Deprisa, 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 deprisa. Es mío, es mío, es mío. Es mío, es mío, es mío, 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 mío. ¡No, cabrón! Lo tuve aquí, tío, lo tuve aquí. Lo tuve aquí, tío. Era mío ya. ¡Qué cabrón! Puntito de freno. Al freno. Y lo saco, tío. Lo saco. Tu puta madre. Tu puta madre. Lo saco. 1,5 kilos, tío, de salmón. Buah, me he costado. Vaya última batalla de capítulo, tío. Vaya última batalla. Hala. Ya sabemos que la cucharilla es peligrosa. Oye, ese salmón lo vamos a vender, ¿no? Digo yo, ¿qué hacemos? Mira, lo vamos a dejar en el acuario. Vamos a dejarlo en el acuario. A ver qué. A ver. Mira esto. Supongo que será igual que todos. Vamos a verlo en el acuario, a ver qué tal. Pero debería ser más grande, ¿no? Joder, me ha costado sacarlo, ¿eh? Vamos a verlo, ¿dónde está? Tiene que estar aquí. No, este es el cuarto. Míralo, míralo. Mira qué bicho, tío. Vamos a darle de comer. Qué pedazo de bicho, chaval. Bueno, como está que el acuario ahora vale menos. Buah, vaya bestia, tío. Vaya final épico. Esto sí, ¿ves? A mí así me gusta acabar los directos, tío. Una lucha de casi 5 minutos con el puto pez, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Míralo. Madre mía. Chavales, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ultimate Fishing Simulator 2. Creo que es un juego que vale la pena. Ya haremos un directo mejor con más calma para que de esto para disfrutarlos, ¿no? Ahora, bueno, voy un poquito ahí contra el reloj. Pero bueno, mola mucho el juego. La verdad que si os gustan los juegos de pesca, de caza, este rollo así, mola mucho, ¿eh? Está muy guay. Yo llevo 1 hora y 5 minutos jugando de directo y os digo, no me he dado cuenta. Pues nada, todos los que estéis viendo este vídeo en YouTube, ya os he dicho, estoy cansado de repetiros hasta la saciedad, que si queréis interactuar, tenéis que veniros a Twitch
que tenéis todo, tenéis los enlaces de mis redes sociales y de Twitch en la cajita de la descripción. 5 simuladores en este mes, 5, 5 juegos nuevos, para que luego digáis y para que luego os quejéis y toda la puta pesca, ¿vale? Bueno, esta semana, chavales, no creo que vaya a haber más directos, tengo muchas cosas que hacer, esta semana es una semana complicadilla. Pero si veis que me da el punto, ya sabéis cómo soy yo. Yo ni aviso de los directos. Yo me pongo a jugar y el que quiera estar está y el que no está. Y es así de claro. Lo he dicho, chavales, que esta semana complicado, pero lo voy a intentar. En todo caso, esta semana, ¿qué es lo que se iría subiendo? El Ultimate Fishing Simulator 2. Me quedé pescando. Pool Simulator. Se subiría Food Truck Simulator, por ejemplo. Y a ver si me arreglan el tema con el Tramsim, que no sé qué le pasó a la Key, que no va. Lo dicho, gente, gracias por estar ahí, gracias por seguir suscribiéndose, gracias por los likes, gracias por todo. Nosotros nos vemos en un próximo directo. Hasta entonces, chavales, portaos mal. Vale la pena echar un vistazo a este juego.